¿Qué es la voluntad? Según el diccionario, dice que es la capacidad humana para decidir con libertad lo que desea y lo que no. Usted tiene voluntad para decidir. Y aquí es donde está en esta voluntad lo posible y lo imposible. Y está también la voluntad de Dios. Diga voluntad de Dios. Y ahí hay una figura que yo creo que es la que refleja más que ninguna otra cuando alguien está dispuesto a que la voluntad de Dios se haga en su vida. Y quiero que vamos a Lucas capítulo 11, versículo 1 y 2, muy conocido por usted, incluso usted lo podría recitar de memoria. Dice que aconteció que estaba Jesús orando, o sea, Jesús nos estaba enseñando algo que no hacía, ¿ya? Entonces, el viernes le dijimos a nuestro pastor: pastor, el día viernes, ¿por qué no descansa? No, me dijo, el viernes yo voy a estar. Entonces, entiendo ahí que Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Usted solo podrá enseñar aquello que practica. En toda área de nuestra vida, enseñamos solamente aquello que practicamos. Dice, como también Juan enseñó a sus discípulos. Ya hay el discípulo capcioso, si no te niegues, porque Juan también lo está haciendo. Y él les dijo, sin preámbulo, cuando oréis, decid, dos puntos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahí hay un punto seguido y dice, venga a tu reino. Ese es el número uno, y que hablamos hace algunas semanas atrás de la importancia que tiene el reino para Jesús. Dice el libro de Hechos, en el capítulo 1, que cuando Jesús resucitó después de su sufrimiento, dice que él se apareció cerca de 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, la importancia, y lo explicaba en ese mensaje, era tan grande la importancia del reino que Jesús no habló de su experiencia dolorosa, sino que él habló del reino de Dios. Pero hay un punto seguido donde dice cómo en el cielo, perdón, que está, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hay un punto seguido que dice, hágase tu voluntad. Diga, hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. Deje ahí, por favor, un minuto ese versículo. Cuando uno ve el Padre Nuestro, es uno de los textos bíblicos más conocidos por todo el cristianismo. Yo recuerdo que si alguien es católico, cuando le daban alguna penitencia, yo nunca fui católico, ¿sí? Cuando le daban una penitencia, se cuenta que le decían a usted, rece 5 Padre Nuestro, rece 10 Padre Nuestro, no sea que le dieron 50 Padre Nuestro que esté aquí, pero era la fórmula de expiar en las culpas con cierta cantidad de Padre Nuestro. Y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Repetirlo, no hay que uno se pueda integrar a eso. Porque es fácil decir, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Eso es fácil, porque no estoy involucrado en esa voluntad. No sé si me estoy explicando, ¿cierto? Cuando digo, hablo en general y no en particular, no soy yo, son ustedes. Y Jesús hace esta enseñanza. Pero lo que quiero que veamos en esta mañana, cómo se lleva a la práctica, o cómo Cristo, nuestro modelo perfecto, Él lleva a la práctica lo que Él enseña, porque lo que enseñamos queda mejor expuesto cuando lo podemos practicar. Y cómo Jesús entonces lleva a la práctica, quiero llevar a que veamos lo que dice la Biblia: tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Decía que no es difícil aprenderlo y repetirlo. Pero, ¿qué queremos? ¿Su voluntad en la tierra o su voluntad en nuestras vidas? En nuestras vidas, ¿verdad? Porque eso va a funcionar. Cuando voy a lo particular, eso debiese funcionar bien. Y para eso, lo único que tenemos como modelo, más que lo que yo pueda pensar del tema, es la palabra del Señor. Y en Lucas 22:39 hay un evento que es lo que se estaba viviendo en ese instante, que era el recorrido a la cruz. Hay un momento en Getsemaní, Lucas 22:39,
Nuevamente la oración es parte de la historia de Jesús. Dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ello a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodilla oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Diga, la cosa cambia. Ya no es la voluntad general, sino que aquí está Cristo sabiendo lo que iba a ocurrir, porque hasta el momento aquí a él no le habían puesto la corona, los clavos, los azotes, la lanza en el costado, sino que él sabía lo que iba a ocurrir. Imagínense que la angustia era tan grande, dice una versión, de que caían de él como el sudor, era como grandes gotas de sangre. O sea, el estrés que había provocado la noticia y que se llegaba el momento en que él tenía que ser entregado por todos nosotros, era tan fuerte que él llega a esta aflicción y llega en un momento a dudar de que el plan que Dios tenía, quizás podría haber una salida. ¿Cuántas veces nosotros hemos buscado una salida diferente? Porque nos cuesta decir: hágase tu voluntad y no la mía. Porque la clave está en la frase: y no la mía. Y nos cuesta llegar a ese punto, ¿verdad? En los momentos de angustia, de aflicción, depresión, en el momento en que somos aprisionados contra la pared, nos cuesta decir: hágase tu voluntad y no la mía. Y podríamos estar todos de acuerdo hoy día que esa es la fórmula correcta, que decir siempre: hágase tu voluntad y no la mía, es lo correcto, y de aquí en adelante eso vamos a hacer. Pero es difícil y es diferente cuando usted está en la aflicción, cuando está la enfermedad, cuando está la cesantía, cuando está la economía decaída, cuando la familia se está descomponiendo. Es muy difícil decir: hágase tu voluntad y no la mía. Generalmente le damos un plan al Señor y le decimos: pero ¿por qué esto? ¿Por qué me ocurre esto? Esto es injusto, no debiese pasar, yo no tengo por qué sufrir esto. Y empezamos en esas explicaciones, pero el modelo perfecto frente a esa situación tan estresante de saber lo que le iba a ocurrir, Cristo dice: hágase tu voluntad, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Versículo 43 dice, después de una decisión, porque a veces queremos ver los ángeles solamente porque los necesitamos, pero después de esta decisión de Jesús, yo entiendo que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. ¿Cuántos quieren ver un ángel del cielo fortaleciéndolo? Amén, ¿verdad? Pero antes del ángel hay una decisión que tomar. Hágase tu voluntad y no la mía. Y me gustaría poder decirles que cuando usted hace eso, todo es brillante, todo funciona, todo es excelente. La versión de la Nueva Traducción Viviente dice: él se adelantó un poco más. Quiero que vea un poco la situación, que no sea histórica la situación que vive Cristo en la cruz, sino que usted pueda entrar en cómo él se sentía. Y muchas veces usted se ha sentido así, guardando las proporciones, pero se ha sentido de esta forma. Dice: él se adelantó un poco y se inclinó rostro en tierra mientras oraba: Padre mío. Yo creo que ese fue un grito: Padre mío, si es posible que pase de mí, y lo subrayé, esta copa de sufrimiento. No es la copa que uno dice: no, pase de mí esta copa, y el Señor lo dijo y muchas veces lo hemos predicado, pero esta versión lo deja claro: que pase de mí esta copa de sufrimiento. ¿Cuántos conocen el sufrimiento? Yo creo que no hay ninguno que no haya pasado por un tiempo de sufrimiento en cualquier área. Pero Jesús ya sabía eso y él dice: pasa de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, o sea, independiente del sufrimiento, independiente de la circunstancia, independiente de la situación, sin embargo, dice Jesús, quiero, algo voluntario, no es obligatorio, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Diga: no la mía. ¿Estás seguro al decirlo? No la mía. Porque aquí viene
cosas que ocurren que no podemos ocultar, porque quisiéramos que con eso estamos al otro lado, vamos a ser todos felices en esta tierra antes que el Señor venga y lo vamos a esperar con mucha alegría. Pero ¿cómo nos afecta aceptar su voluntad y no la mía? ¿Cómo nos afecta? ¿Qué ocurre en ese momento cuando uno toma la decisión, viene el ángel ya para fortalecernos? Pero ¿qué ocurre después? Que independiente de la circunstancia, usted decidió y dijo: no, Señor, tu voluntad y no la mía. ¿Qué ocurre cuando su voluntad y no la mía? Podemos saber que veremos los buenos deseos. Es un buen deseo hacer la voluntad de Dios, pero los veremos trastocados por la realidad. Y ahí quiero que veamos Mateo 26, 35. Y queremos un poco reivindicar a Pedro aquí en estos versículos. Mateo 26, 35. Dice: Pedro le dijo. Todos sabemos que Pedro le dijo. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Entonces decimos: oye, Pedro, y después lo negó, y el pobre Pedro. Yo no quisiera encontrarme con Pedro en el cielo diciendo: oye, lo que predicaste, le cortaste algo. Dice la Biblia: Pedro le dijo: morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. O sea, Pedro habló, pero todos dijeron: sí, yo también. Dijo Marco, dijo Mateo: yo también. No, todos estamos igual, vamos a morir contigo. Entonces, la decisión de hágase tu voluntad y no la mía, lo que tú ves en primer momento, el apoyo. Entonces, qué bueno, hermano, que decidiste que se haga la voluntad del Señor y no la tuya. Eso es lo que debemos hacer. Y al parecer podríamos pensar que Mateo solamente escribió eso, y Mateo a lo mejor le puso de más, ¿ya? Pero Marco 14:29 dice: entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Mas él, este es Pedro, y me gusta Pedro porque es decidido, y aunque se equivoca, él sigue adelante. Y Dios no le dio al perfecto la llave del reino, sino que se las dio al imperfecto. Es curioso cómo Dios nos ve a cómo nosotros nos vemos. Entonces, él dice que con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y Marco escribe lo mismo. Dice: también todos decían lo mismo. Así que no hable más mal de Pedro, porque todos decían lo mismo. Todos decían: no, vamos a la muerte, no, si estamos preparados. Entonces, eso es el apoyo que tú recibes en las circunstancias cuando tomas una buena decisión. Y esto se contrapone con una realidad, porque era un buen deseo de los discípulos, de decir: iremos contigo donde quiera que tú vayas a morir, vamos todos a morir, porque para eso estamos 3 años y medio juntos, hemos comido juntos, dormido juntos, predicado juntos, se multiplicaron los panes juntos, sanaste a los ciegos, a los leprosos juntos, ¿cómo te vamos a dejar ahora? ¿Sabe que yo no entiendo gente que deja al Señor porque algo falló en su caminar? Algo ocurrió, usted se ofendió, el jefe coro lo dañó, el oficial algo le hizo, el portero no lo saludó. Yo no entiendo cómo gente puede dejar al Señor por algo tan pequeño, habiendo hecho el Señor cosas tan grandes en nuestras vidas. Reflexión. Entonces, cuando usted recibe el apoyo, estamos todos felices. Cuando usted lo abraza, le palmotea la espalda y le dicen: qué bien lo has hecho. No, qué buena decisión, Señor, tomaste la voluntad del Señor y no la mía, la voluntad de Dios y no la mía. Nosotros estamos aquí para apoyarte. O sea, si hay que morir, morimos todos nomás. ¿Cuál es el problema? Pero miren lo que ocurre. Aquí está la realidad. Por eso usted no se desanime cuando usted enfrente una decisión y usted decida seguir al Señor a como dé lugar. Al principio va a encontrar apoyo, pero después usted se va a enfrentar a la realidad que le va a decir: pero ¿cómo puede estar en ese lugar? ¿Cómo tú puedes ahí creer que está el Señor? Cuando usted está viendo que hay una manifestación en la vida suya de Dios, no es solamente un discurso, sino que usted está viendo que hay un crecimiento, que Dios lo ha hecho crecer, Dios lo ha fortalecido, Dios lo ha guardado, Dios lo ha prosperado. Entonces, no es solo palabra, hay una realidad.
Marcos 14:49, veamos esta dura realidad, porque las realidades a veces son duras. Dice Jesús, cuando él llega el momento en que lo van a tomar ahí en el Getsemaní, llegan los guardias y todo, él dice lo siguiente: cada día, les dice a ellos, estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumpla las escrituras. Y mire el versículo 50, no sé si usted lo alcanza a leer. Entonces todos los discípulos, huyeron. O sea, todos los que querían ir a la muerte con él, llegó el momento en que se arrancaron cobardemente. Entonces, pero no quiero hablar de ellos porque nos vamos a encontrar con ellos un día. Yo quiero hablar de Cristo. Está un poco distraído. Yo quiero hablar de Cristo. ¿Cuál es la reacción de Cristo frente a eso? Cristo sabía que eso iba a ocurrir. Y el dolor de ver que sus amigos, sus compañeros, ahora ya la palabra de estar contigo hasta la muerte se comenzaba a acabar y ahora todos huyeron. Pero quiero ver si a lo mejor Marco exageró esto y lo escribió mal. Pero veamos qué dice Mateo. Mateo 26:56, por eso me gusta la escritura, porque la escritura no te deja duda de lo que ocurrió, de lo que de verdad ocurrió. Mateo 26:56, Jesús dice: pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las escrituras. En ese momento, punto seguido, en ese momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Saque esa lámina que me quedó tan mal, por favor. Dice Mateo que todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Decisión correcta, apoyo y realidad. ¿Usted ha vivido algo de esa realidad? ¿Que usted ha apoyado? ¿Usted ha sentido la fuerza de alguien y al rato usted no sabe por qué se alejaron? ¿Qué bicho les picó? ¿Y que hoy día estoy solo? Oye, todos se ríen, parece que a todos les pasan esas cosas. No se victimice tampoco, porque a lo mejor usted también o yo también hemos hecho lo mismo. Entonces esto va para los dos lados, ¿cierto? A veces solo miramos lo que nos hacen y no vemos lo que hacemos. Solamente vemos a quien nos atiende mal y no vemos cuál es nuestra actitud. Una vez me dijo el pastor, me dijo: mira, ante una situación, yo le dije: pastor, esto es lo que debiéramos hacer. Me dijo: mira, si tú haces lo mismo, no habría ninguna diferencia. Me pareció muy sabio. Si alguien a usted lo atropella y usted lo frena, no habría ninguna diferencia. Entonces, los cristianos tenemos que marcar la diferencia. Ahora, la voluntad de Dios es que Jesús hubiese en ese momento crítico de su vida hubiese planteado: hágase tu voluntad y no la mía, tratando de evitar el momento tan duro que era lo que él sabía que iba a ocurrir, el sufrimiento, el oprobio, el insulto, cuando él había hecho bien. Porque cuando tú haces lo malo y alguien te llama la atención, está bien. Pero si tú haces siempre lo bueno y te esfuerzas por eso y alguien te llama la atención, tú dices: injusticia, injusticia, y quieres hacer una protesta por la injusticia. Pero aquí Jesús no se queda pegado en eso, porque él tenía un principio de vida. El hecho de que él enseña a orar: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, que él después lo aplique personalmente y diga: no sea mi voluntad sino la tuya. Él tenía un principio. Juan 4:34 dice: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Un principio de voluntad de Dios. Jesús nunca vino a hacer su voluntad. Juan 5:30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Diga: la del Padre. Eso es lo que buscamos, la del Padre, no la mía, que tiene muchos argumentos para hacer mi voluntad. Puedo tener muchas formas de plantear que mi voluntad no es mala, si es buena,
pero la voluntad de Dios se contrapone a la nuestra. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, dice Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El propósito Jesús tenía en su ADN, sabía que Él venía a hacer no su propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. La esencia de nuestra vida en Cristo es hacer su voluntad. Ese es el ejemplo que nos da Cristo, haciendo realidad la oración enseñada, que no es una voluntad general y etérea, es real, es activa, es demandante. Diga demandante. Es exigida, aun cuando es voluntaria. Aun cuando es voluntaria, si usted quiere lo hace, si quiere no lo hace. Pero la regla es que el Señor nos pide que nosotros caminemos y andemos de acuerdo a su voluntad. Y su voluntad trae consecuencias como las que acabamos de ver. Una cosa es pedir la voluntad general, que no me afecta directamente, pero lo que Jesús está enseñando en esta oración y su definición es que llegará el momento en que esa voluntad se hace una elección privada y personal con el Padre. Va a llegar un momento en que usted y yo vamos a tener que decidir frente a muchas situaciones si seguimos insistiendo en algo o decimos, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Y ese sería todo el mensaje. Me quedan 4 minutos solamente para decirle que a veces olvidamos su palabra perfecta en nuestras actitudes y decisiones, desconociendo que toda la Escritura se refiere a Él, habla de Él y enseña de Él. Toda la Escritura se basa en Cristo. Lucas 24:43, yo lo leo, no lo ponga, dice, y Él tomó y comió delante de ellos y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese, y mire, escuche esto con atención, que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Diga los salmos. El Salmo 119 dice, en la angustia me hiciste ensanchar. A veces la angustia es necesaria. Nosotros no queremos estar angustiados, nosotros no queremos el sufrimiento, pero la palabra del Señor escrita ahí en el Salmo 119 dice, en la angustia me hiciste ensanchar. Así que si usted está viviendo un proceso de angustia, téngalo por seguro, porque su palabra lo dice, que es el momento para que usted se ensanche, es el momento para que usted crezca. Y cuando tenemos estos conflictos con Dios, ¿será, no será? Lo único que tenemos es la palabra de un profeta. Isaías en el capítulo 55 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Y mire la diferencia en lo que pensamos y lo que nosotros creemos que es correcto. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y pensamiento más que vuestros pensamientos. Habrá momentos en nuestra vida en los que Dios nos pida que hagamos algo que no entendemos o con lo que no estamos de acuerdo. Cuando Él hace esto es porque tiene algo bueno en mente para nosotros y solo espera que hagamos su voluntad para subir a un nivel superior. ¿Cuántos quieren ir a un nivel superior? Para eso, lo único que Él está esperando en que podamos decir, hágase tu voluntad y no la mía. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar al Señor y ahí disponga su espíritu, su corazón. No tenga temor al querer confesar que usted quiere que en su vida, a contar de este día, un día tan especial, nuestra última Santa Cena también en este lugar, no tenga temor de decirle, Señor, quiero tu voluntad y no la mía, porque al final la raya para la suma a usted le va a favorecer. A mí me va a favorecer. La raya para la suma va a ser a mi favor. Así que no tema decir, hágase tu voluntad. Padre, oramos delante de ti para pedir, hágase tu voluntad y no la mía. Debemos confiar que tu plan es mejor que el mío. Es más,
No hay otro plan mejor que el de Dios. Hágase tu voluntad y no la mía. Es entregar el control a Dios, es aceptar una breve soledad y abandono para recibir un gran nombre. Todos querían morirse con Jesús. Llegado el momento, todos también huyeron. Señor, ¿dónde iremos? ¿A quién iremos sino a ti? Gracias, Señor, por este tiempo que estamos viviendo, que nos permite respirar, que nos permite disfrutarlo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor.